ejercicio es, bueno, coordinar un poquito el ciclo de entrenamiento. El objetivo es fácil, vamos a bajar de 3 horas en la maratón. Sí, claro. Tranquilo, prepárate que ya lo he visto. No, no. El objetivo es claro, vamos a hacer un ciclo de entrenamiento donde vamos a buscar acabar el maratón cerca de las 4 horas. Así que con eso continuaremos también con algo de natación y posiblemente fuerza. Vamos. Bueno, Luis, vamos a revisar detalles que son muy importantes. Uh-huh. Acuérdate que hemos comentado que, bueno, que como hemos visto en tu primer día, estás muy bien, pero vas a ir afinando un poquito de cara a la maratón. Es decir, vas a ir perdiendo un poquito de grasa y vas a ganar masa muscular, sobre todo los músculos que están entrenando. ¿Y eso cómo lo vamos a conseguir? Bueno, pues entrenando, vigilando la alimentación, pero además de eso, dándole al músculo lo que necesita. Cuando tú entrenas, se abre una cosa que llamamos ventana metabólica, que es cuando el músculo está pidiendo nutrientes. Ajá. Y entonces tienes que llegar con tu batido. Entonces es muy importante que después de cada entrenamiento, nada más acabar, según estás estirando, te tomes ese batido de recuperación. ¿Ok? Perfecto, lo haré. Magnífico.